Vamos a nadar un poquito, son ya casi las 5 de la tarde y nada, nos hemos puesto aquí como hemos podido la y nos vamos a nadar, aunque no es el día para nadar porque está el mar súper revuelto, el viento, mira cómo está. Bueno, media hora hay que sacarla, vamos. Bueno, vamos a intentar llevar la GoPro aquí en el pecho y metida, hola. Y esperemos que no haya mucha medusa. Está fría el agua, pero bueno, y de vuelta, pero con la boya y con el gorro rosa, así nos vamos a sacar media horita. Hoy es día de guapo de calidad, vamos. Hay varias medusas, tío. Madre mía. Ya hemos terminado. Madre mía, entre las medusas y tal. Lo he grabado, no sé cómo se verá. Y ahora el mejor recovery que haya. Mira. Ole. Buenos días. Son las 7 de la mañana ahora mismo. Y nos vamos a la piscina a nadar. Hoy es jueves. Ayer fue fiesta. Nadamos un poquito normal, como visteis. Las cosas azules que mucha gente me preguntáis son medusas, pero son nocuas. Simplemente te pueden dar un poquito de irritación, pero vamos, no te hacen nada. Yo las pisé y todo y no hay ningún problema. De hecho son bonitas de ver. Verdad que al principio pues te puede impactar si no la conoces, porque la gente se puede llegar a pensar que a lo mejor son carabelas y tal, y carabela portuguesa, pero es más grande y bueno, tiene un parecido, pero realmente no son iguales. Pero bueno, así que nada, hoy vamos a ir a nadar. Por la tarde trabajamos un ratillo, así que lo que vamos a hacer es nadar ahora, desayunar en casa, estamos solo con un café. Luego iremos en bici, queremos hacer relevo por el circuito de triatlón, con el tritraje que ya os enseñaré. Y luego esta tarde, después del trabajo, iremos a hacer algunas series y luego ya al spa a relajar el cuerpo. Y ya estos días pues más rodaje largo, gimnasio, pero se acabó el tema de series. Vamos a ello. Vale, ya hemos calentado 15 minutitos, 900 metros, suaves, y nada, vamos a hacer series de 100 metros, con palas y sin palas. Así que, al día. Ahora con palas. Pues vale, ya hemos cumplido. Son casi las 9 de la mañana. Vamos a casa, desayunamos y nos vamos en bici. Al final han salido 2300 metros. Hemos hecho esas series de 100 metros con palas y sin palas, lo que es raro porque normalmente con palas debería salir a más ritmo, pero yo no sé por qué a mí me sale siempre al mismo ritmo con palas y sin palas, no lo entiendo. Entonces, pues bueno, hemos hecho esa serie, esos bloques de 200 metros, entonces hemos hecho 5 de 200, descansando muy poquito entre palas y sin palas, y luego entre bloques hemos descansado un descanso activo haciendo un poquito de brazo.
Espero que os esté gustando el vídeo de hoy, que prácticamente va a ser esto, el vídeo de la natación de ayer y el entrenamiento de hoy, como es un entrenamiento para un Ultraman en este caso, aunque también valdría para un Ironman. Y nada, vamos a seguir, vamos a desayunar y nos vamos en bici. ¡Venga! Ya he llegado a casa, mirad, desayunaken, no sé qué se verá, pero bueno, más o menos es leche de soja, con muesli, pasas, chía, avena, nueces, bueno, le echo un poquito de todo. Y luego me hago una infusión de té verde con cúrcuma, calentito, y un limón. Y nada, y luego un poquito de colágeno y unas vitaminas en formato gominola de Wader. Vamos a desayunar viendo los vídeos de nuestros compañeros youtubers. Y nada, nos vamos a cambiar y nos vamos en bici. Venga, tío. Estamos vestidos al lío. Ya llevamos el tritraje oficial. Este es el tritraje que llevaremos en las pruebas y seguramente el primer día en el Ultraman. Ya hemos acoplado y hemos colocado bien el tema de la potencia en el Garmin, para usar el Garmin en el triatlón. Este fin de semana, ya os decía, triatlón olímpico, campeonato de Baleares. Y bueno, haremos lo que podamos, lo vamos a dar todo. Y ahora vamos a ir a probar un poquito el circuito de bici, porque en natación son dos vueltas de 750, o sea 1500. En la bici son cuatro vueltas de 10 kilómetros más o menos. Y luego corriendo es una vuelta de 10 kilómetros, que es más o menos un poco de... no es asfalto, es como camino. Así que... nada, vamos a ir en bici a disfrutarlo, venga. Pues vale, ya estamos aquí, estamos con Julio. Y nada, nos toca dar una vuelta aquí al circuito. Aquí es donde nadaremos, saldremos por aquí, iremos hasta el muelle ese allí que se ve, volveremos, daremos supongo una vuelta, que habrá aquí una banderita o algo, saldremos y otra vuelta, son dos vueltas, 750 metros, iremos para allá, cogeremos la bici, y haremos el circuito que vamos a hacer ahora. Cuatro vueltas. Y de allí dejaremos, iremos corriendo toda la parte esa y volver. Esos 10 kilómetros. Así que 1500 de natación, 40 en bici y 10 corriendo. Así que vamos a probar el circuito una vez a muerte. Acabamos de llegar a casa fundidos. Uf, estoy reventado. Nos han salido unos 80 y pico kilómetros. Y uf, las series, tío, a 37, 38. Hay una que ha salido a 40 de media. Uf, solo son 10 kilómetros, pero muerto, ¿eh? Uf, y el viento se nota. Y lo viendo a casa a cadáver. Cadáver totalmente. Nada, vamos a comer, arreglar cuatro cosas que tenemos que arreglar y nos vamos a trabajar y después nos vamos a hacer series corriendo. Último día de calidad, de intensidad, y terminaremos el día haciendo un poquito de spa. Y mañana ya simplemente pues a rodar un poquito suave, sábado rodar suave y domingo competición. Campeonato de Baleares, vamos, tío. Ya tenemos listo aquí nuestro arrocito con nuestro pollo, nuestro maíz y tal. Un yogur y un zumito de naranja natural, ojo. Comemos y nos vamos a trabajar. Son las 6 de la tarde y venimos a la tercera sesión. Vamos a meternos algún cambio de ritmo en pista, pero vamos, sin reventar, viendo la sensación, estamos petados de patas. Y poco más. Y ya nos iremos a casa porque el spa hemos llamado y está roto el jacuzzi, así que mañana o pasado intentaremos ir. Y pues eso, se nos ha olvidado hasta la música, así que va a ser una sesión dura. Vale, pues ya hemos llegado a casa, al final no hemos podido terminar el entreno porque estábamos muy cargados y muy reventados en el físico. Pero bueno, hemos hecho pues eso, esos 20, 20 y pico minutos con un poquito de calidad y ya está. Merienda, una tortita de esta avena con chocolate y tal, buah, me encantan. Y nada, esto ha sido el entrenamiento de estos últimos días, un entreno hoy como es para el Ultraman y el entrenamiento de ayer. Ya mañana ya haremos solo gimnasio, natación y poco más. El sábado seguramente hagamos un poquito de bici muy suave, domingo carrera, y la próxima semana es mi cumpleaños, así que viene también mi familia de fuera, así que será una semana de descanso activo, solo un poquito de nadar, muy suave bici, trotar muy suave, y ya la siguiente ya nos vamos al Ultraman, así que os dejo que me voy a merendar. Espero que os haya gustado el vídeo, hacedme preguntas si me queréis preguntar cualquier cosa, y nada, si os gusta el vídeo dale a like. Hombre, y suscríbete si no estás suscrito. ¡Hasta luego!